Pues les adelanto que estamos ante un documento voluminoso. Voy a tratar de ser lo más concisa posible. Voy a tratar de hablar lo más pausado que se pueda. También leerlo junto a ustedes para ir entendiendo lo que ha planteado el Ministerio Público. En una primera etapa, yo voy a hablar ahora aquí precisamente de un tema que es el que está estado en el tapete de manera principal y de hecho el Partido de la Liberación Dominicana, el PLD, ha hecho referencia a él porque digamos que es como la imputación que más ha llamado a la atención y es la que tiene que ver con el financiamiento de la campaña política. El Ministerio Público pues está imputando de que hubo financiamiento ilícito de campaña política y por eso también la figura de Gonzalo Castillo, quien era el candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones generales del 2020, que todos recordamos en medio de pandemia, todo lo que hizo Gonzalo, los operativos de Gonzalo. Había gente que ya llegó un momento de un meme que alguien decía que le dolía la cabeza y decía, Gonzalo, ven a socorrerme. O sea, a esos niveles estaba todo lo que se estaba haciendo en la campaña para de cara a las elecciones del 2020, donde Luis Abinader pues resultó ganador. En lo que respecta al financiamiento de campaña, el Ministerio Público pues ha puesto una gran cantidad de recursos que en la mañana de hoy solo vamos a hablar de una primera parte, porque hay dos etapas. Una, la que ellos vinculan precisamente al señor Bolívar Ventura, quien es un colaborador del Ministerio Público. Bolívar Ventura es un constructor que ha estado mencionado en varios casos de corrupción y uno se pregunta, bueno, de qué tanto es bien o no de que Bolívar Ventura ya en esta etapa ahora al final resulta ser un beneficiado, vamos a decirlo en ese sentido, porque ha hecho una especie de colaboración con el Ministerio Público, pero si nosotros vemos un poco el historial del señor Bolívar Antonio Ventura, si recordamos por ejemplo el caso Félix Bautista, que fue uno de los grandes casos de corrupción, a él se le acusó como testaferro del exministro de Obras Públicas, exdirector de la OISOE, Félix Bautista, en ese momento. Luego, en el caso Cora, en el caso Antipulpo, donde está el hermano del expresidente Danilo Medina, también Bolívar aparece como una de las personas que participó en el entramado de corrupción y junto con el entonces ya también director de la OISOE, Francisco Pagán, quien también en este expediente se convirtió en un colaborador del Ministerio Público. A diferencia del señor Bolívar Ventura, que no ha sido formalmente imputado a la justicia ni condenado por el caso, Francisco Pagán sí, y a Pagán se le condenó a 5 años de prisión suspendido. Ustedes recuerdan que él se declaró culpable, entonces ya tiene 2 años que tendría que cumplir, 2 años suspendidos. Él tenía el proceso del tiempo que duró en cárcel, más lo que le resta de cumplir de la condena, entonces fue una condena suspendida, pero al final es un condenado. Y esas dos personas son colaboradores del Ministerio Público. No son los únicos, pero en la primera etapa son la gente que ha estado dando información relacionada a este entramado de corrupción para la parte que tiene que ver con el financiamiento de la campaña. Y aquí siempre hemos tenido un tema con el aspecto de financiamiento de campañas políticas y recuerden que en la legislatura pasada y en este mismo espacio yo les presentaba de hecho un video del senador de San Cristóbal, si mal no recuerdo ahora su nombre, cuando se estaba discutiendo la ley de partidos políticos, él hacía un ejercicio de memoria, él ponía ejemplo de cuánto gastaría un vocal, un regidor, un diputado, un senador para aspirar a la candidatura y sobre la importancia que tenía establecer topes en el aspecto del financiamiento de campaña porque era mucho dinero lo que ahí se movía. Con este expediente definitivamente nos estamos dando cuenta que lo que en un momento la sociedad siempre supo y que algunos legisladores lo han planteado en el hemiciclo y en otros espacios, aparentemente nos estamos quedando corto. Nos estamos quedando corto porque con este expediente del caso denominado Calamar, que es el caso más grande de corrupción que tenemos actualmente en la República Dominicana, que involucra unos 19 mil millones de pesos o más de 10
19 mil millones de pesos, es el caso más grande que tenemos en la actualidad. El caso Medusa, donde está el ex procurador general, se habla de unos 6 mil millones de pesos. El caso Antipulpo, que involucra a los hermanos del expresidente Danilo Medina, se habla de 4 mil millones. El caso Coral y Coral 5G, se habla de alrededor de unos 5 mil millones de pesos. Es decir, que si sumaríamos, digamos, el caso Antipulpo, el caso Medusa y el caso Coral, siquiera esos tres casos juntos alcanzan el monto de dinero que el Ministerio Público dice que está involucrado el caso Operación Calamar. O sea que es un elemento importantísimo de cara a lo que estamos hablando hoy día y también a la persecución de la corrupción, porque ahora mismo estamos hablando de altos funcionarios públicos. Yo quiero ir brevemente, para que ustedes me acompañen, a ver quiénes son los imputados del caso Calamar, los que el Ministerio Público hasta el momento ha dicho. Y en la parte de las cifras, yo ahora en la actualidad, yo tengo hasta mis dudas, porque en un primer momento el Ministerio Público hablaba de 15, de 16, luego subió a 19, luego fueron 20, pero ahora, según la numeración que hay en el expediente, hablamos de unas 21 personas. Sin embargo, tal vez puede haber un error en la colocación de los números, no lo sabemos, pero vamos a ir colocándolos. Entonces, yo quiero que ustedes vean conmigo la identidad de los principales o de las personas que están siendo imputadas en este caso denominado Operación Calamar. En Operación Calamar, el primer imputado en la lista del Ministerio Público es el señor Ángel Donald Guerrero Ortiz, quien era el ministro de Hacienda, es dominicano. Todos son dominicanos los que aparecen en el expediente hasta el momento. Tenemos en segundo lugar a José Ramón Peralta, José Ramón Francisco de Jesús Peralta Fernández. Señores, cuando usted no se sabe los nombres completos de la gente, cuando hay un expediente del Ministerio Público o cualquier institución, usted se va a dar cuenta de los verdaderos nombres. Porque este Peralta tiene tres nombres, José Ramón Francisco de Jesús, cuatro. Peralta Fernández, es exministro administrativo de la presidencia. Gonzalo Castillo Terrero, exministro de Obras Públicas y también excandidato a la presidencia de la República en las pasadas elecciones. Daniel Omar de Jesús Camaño Santana es la otra persona que es imputada por el Ministerio Público. Está el señor Andrés Guerrero, señor Andrés Guerrero, que es el siguiente que el Ministerio Público imputa. Le sigue Luis Miguel Pichirilo Macabe, que es también el otro imputado en este proceso. Hablamos además de Claudio Silver Peña Peña, es la siguiente persona. Y usted, o sea, estamos poniendo los nombres porque también, y recientemente lo confirmé, de la importancia de nosotros presentar los rostros de la persona y los datos cuando el Ministerio Público imputa, porque casualmente en este mismo espacio, hace unas semanas, cuando se reveló la Operación Frontera, nosotros estábamos dando los nombres en este espacio y, oh sorpresa, una persona grabó un video, dijo, a mí me están mencionando un expediente, yo estoy libre, yo no vivo allá, ese no soy yo. Al final el Ministerio Público lo sacó del expediente, no era él, pero su nombre figuraba ahí. Entonces, esa actuación a mí me demostró la importancia también de este ejercicio que hacemos, de colocar los nombres y las fotografías de las personas cuando el Ministerio Público los está imputando, porque probablemente aparezcan cosas que uno no sabe. Y en el caso de este señor pasó, y en otras ocasiones también ha pasado, no solo con el Ministerio Público, sino también con la Policía Nacional. Entonces, también para que el que esté ahí pues sepa y pueda en algún momento pues tomar alguna decisión. Seguimos con Princesa Alexandra García Medina, que es la otra persona que está siendo imputada por el Ministerio Público en este proceso. No les digo los cargos directamente porque en esa primera página el Ministerio Público no los identifica con la función pública que desempeñaban. Solamente les mencioné los exministros porque son caras conocidas y todo el mundo sabíamos de quiénes se trataban, pero en estos casos solamente les estoy mencionando los nombres para ustedes un poco asociar los rostros con los nombres de los que estamos hablando sin directamente mencionar la función pública. Pero en el caso de Princesa, tengo entendido que es una funcionaria administrativa del Ministerio de Hacienda.
Aldo Antonio Gervasi Fernández es la otra persona imputada por el Ministerio Público. Le sigue Ángel Gilberto Locuar Mella, que lo conocemos, el abogado Ángel Locuar, que también tiene una trayectoria con casos también en los tribunales, pero también casos públicos, y ha escrito, y lo hemos visto muchísimo en los medios de comunicación desde el primer momento en que se dio a conocer el caso Donald Guerrero. Le sigue Alejandro Antonio Constanzo Sosa, que es el imputado número 11. El 12, el señor Roberto Antonio Moquete Ortiz. Le sigue Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación, Marcial Reyes, Adalinda Fernández Paula, alias de Paula, y el señor Emir José Fernández de Paula, también aparentemente, pues probablemente estos sean, tengan algún nivel de consanguinidad o allegado, pero no lo sabemos. Los apellidos de momento un poco se parece, uno es Fernández Paula y otra Fernández de Paula, entonces habría que ver si son hermanos o allegados, y ustedes saben cómo son los temas de los apellidos aquí en Santo Domingo. Le sigue el señor Oscar Arturo Chalas Guerrero, también Julián Omar Fernández Figueroa, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó y Agustín Mejía Ávila. De acuerdo al Ministerio Público, y los números que ustedes están viendo ahí, son 21 imputados, no 20, como la última vez se dio a conocer. Así que yo creo que en este aspecto al Ministerio Público vamos a tener que un poco perdonarle esos detalles con relación a cuántos son, cuántos no son, y vamos a tener que esperar al momento de la presentación. Yo quiero entonces irme para que ustedes conozcan un poco el relato de lo que plantea el Ministerio Público precisamente con relación a estas personas, pero además de estos rostros que ustedes vieron aquí, yo quiero también presentarle el momento en donde eran trasladados precisamente al salón de audiencia en el día de ayer, cuando el Ministerio Público pues lo fue a presentar ante el Tribunal de Atención Permanente. Vamos a ver el video donde está Gonzalo y los otros imputados precisamente cuando iban saliendo de la audiencia, que algo característico en el día de ayer, todos o la mayoría llevaban mascarillas, pero el único que salió sin mascarilla, sonrió, saludó a los medios de la prensa, fue el señor Gonzalo Castillo. Así que vamos a ver este momento, señor director, para que ustedes también tengan una idea de cómo ha sido el trayecto del poco tiempo de la solicitud de medidas de coerción y lo que hasta el momento está. Vamos a ver que el video de Gonzalo y los demás imputados saliendo de la sala de audiencia. No emitieron consideraciones, o sea, no pronunció palabras, simplemente saludó a los miembros de la prensa. Mucha gente en las redes y comentarios de personas de, ¡ay, cómo está sonriendo! Miren cómo está tranquilo. Los procesos judiciales y la gente asume los procesos de diferente manera, pero yo quiero otra vez, podemos ir poniendo el video en modo SS para que ustedes vean otros elementos que también son comunes en estos casos de Ministerio Público, que no solamente antes era muy característico, lo podemos poner un momentito sin audio, señor director, otra vez, antes era muy común ver las grandes medidas de seguridad que se tornaban en cuanto a imputados específicos. ¿Y esto a qué me refiero? Normalmente veíamos a las personas ser trasladadas así cuando estábamos hablando de casos de criminalidad organizada en temas particularmente de narcotráfico. Pero ¿qué pasa aquí? En este caso y en otros casos de corrupción, el Ministerio Público
ha hecho y ha solicitado una inversión de recursos precisamente para el traslado de estas personas que son llevadas con chalecos antibalas, con cascos protectores, con un gran cordón de seguridad a su alrededor. Estamos viendo los policías que son los que son destinados para el traslado de los presos de alto perfil, así se les denomina. Entonces, en estos casos de corrupción también se ha llevado este elemento. Ustedes ven que los otros imputados, algunos de ellos salen con los documentos en manos, con todos esos papeles para un poco tapar precisamente que no se le vean los grilletes o simplemente porque tenían los documentos y iban a pasar. Sin embargo, en todo este proceso, ustedes han visto que el único que ha salido sonriendo, saludando a todos los miembros de la prensa, pues ha sido Gonzalo Castillo, que de hecho es la persona que el Partido de la Liberación Dominicana también ha salido de manera más frontal a defender. O sea, el PLD ha hablado de campaña y es un aspecto hacia su candidato Gonzalo Castillo, no se ha referido a las otras personas. No ha hablado de Donald Guerrero, no ha hablado tampoco de José Ramón Peralta, o sea, son gente que son miembros del Comité Central y del Comité Político del PLD. Sin embargo, el PLD ha enfocado sus respuestas y también, digamos, toda la estrategia en torno a Gonzalo. La gente que fueron a la fiscalía apoyó a Gonzalo, es Gonzalo. Sin embargo, los otros no están siendo mencionados. Entonces, como el contexto ha sido precisamente de la parte relacionada con Gonzalo, yo quiero, si me ayudan, le mandé un enlace a la dirección que es de la Junta Central Electoral. Le voy a señalar el enlace exactamente, Angélica, para que ustedes entren conmigo, porque al regreso de la pausa yo quiero que ustedes conmigo entiendan el por qué yo les mandé a descargar ese enlace. Podemos ponerlo en la página, el enlace, para que la gente lo vea, y le voy a señalar dónde ir a buscar. Perfecto. Entonces, en ese enlace que le he presentado y que está en pantalla, vas a ir a donde dice PLD, que es lo que reportó a la Junta Central Electoral, lo relacionado a los gastos de campaña. PLD Presidencia, info final, la segunda. No, el otro documento, no el primero. Dale para atrás al enlace donde dice el segundo. PLD, a ver, ese, exactamente, abran aquí. Abran el documento junto conmigo. Entonces, en ese documento que ustedes ven anexo, aquí el PLD le reportó a la Junta Central Electoral los gastos de campaña en que incurrió Gonzalo Castillo para las presidenciales del 2020. Y ahí lo dice taxativamente. Ingresos y gastos Gonzalo Castillo, marzo, julio 2020. Al final de esa página, nos vamos a la parte final, de acuerdo a los gastos que el Partido de la Liberación Dominicana presentó a la Junta Central Electoral, que corresponden a los gastos de campaña, dice que recibieron de total de donaciones y contribuciones 336.383.680 pesos. Luego, el total de egresos que dice el PLD, es decir, los gastos de campaña que incurrió el PLD para esas elecciones hasta julio 2020, que es el reporte final que el PLD plantea aquí, dice 750.615.507 pesos. 750 millones. En la parte final del documento, podemos seguir bajando hasta la parte de abajo, más abajo. El último documento. Exactamente. Ahí está el monto y la gente lo puede ver. Eso es lo que está en la página de la Junta Central Electoral reportado como gastos, egresos de campaña que el PLD presentó. Es lo que hasta el momento está ahí. Si hay otro documento, y por eso yo quise que ustedes fueran conmigo y lo vieran desde la misma página de la Junta Central Electoral. Si hay otro documento, más adelante, entonces ya el PLD u otras personas nos lo harán ver. Y yo se los presento porque al regreso de la pausa, entonces yo voy a presentarles lo que el Ministerio Público está diciendo con relación a una persona que dijo que aportó para la campaña y del modo en que lo hizo. Pero vámonos a la pausa, señor director, y al regreso entonces vamos a hacer esa ilustración.